Noticias Guajira Channel. A nuestros suscriptores de YouTube, hoy nos encontramos con Evas, estas mujeres hermosas que serán participantes del concurso del Festival Francisco el Hombre 2016. Bueno, cuéntame, María José, ¿cómo se sienten ustedes por ser incluidas en esta competencia? Bueno, nos sentimos responsables de hacer una buena presentación y dejar en alto el nombre de la mujer dentro del vallenato. Estamos contentas, nos estamos preparando con excelencia para hacerlo bien y para hacer historia en este festival. Así es, María Silena, tú, una mujer que toca la acordeón y ahora mismo vas a participar. ¿Qué viene para ustedes como agrupación dentro de este concurso y en esta tarima? Bueno, nosotras estamos muy entusiasmadas con este festival, nos hemos preparado mucho, estamos muy acopladas, estamos muy coordinadas con nuestra agrupación que pensamos que es excelente. Entonces esperamos que a la gente le guste esta propuesta que traemos y vamos a darla toda en este festival. Así es, estamos también con Eliana, que es una de las cantantes junto a María José. Eliana, ¿qué significa o qué es Eva, esta agrupación vallenata? Bueno, Evas está conformado por María Silena, que es nuestra acordeonera, María José, que es cantante y compositora, y yo, Eliana, que también soy cantante. Es importante que nos hemos acoplado súper bien y que tenemos una propuesta bien linda, no solamente desde el punto de vista musical, sino desde el punto de vista del género, de ser mujer. Entonces, vamos con la idea de participar en el concurso, de ganar, pero sobre todo de dejar un punto bien, bien importante para las demás mujeres, y es que lo que quieran hacer, sea cantar vallenatos o componer o tocar acordeón o cualquier otra cosa, montar un restaurante, estudiar modistería, si lo quieren, lo pueden lograr. Ustedes, por ser mujeres, no están vetadas a nada. Así como nosotras podemos participar en un concurso de vallenato, ustedes pueden cumplir también sus sueños. De eso se trata todo esto. María Silena, tú cuéntanos, ¿qué espera Evas de este Festival Francisco el Hombre 2016? Bueno, nosotros esperamos ganar, pero más que eso esperamos llegarle mucho al público, que la gente les guste mucho esta nueva propuesta, que nos apoyen, que se encariñen con este grupo Evas, y bueno, si es posible, llevarnos los premios. Los tres. Evas ha estado realizando una gira de medios promocionando su participación dentro del concurso del Festival Francisco el Hombre. María José, cuéntanos cómo ha sido esta gira de medios. La aceptación ha sido muy especial, también estuvimos en Valledupar, en el centro comercial, en el programa de Coco Ramos. Y bueno, en el último mes o dos meses nuestra vida gira en torno a la preparación de nuestra participación en Francisco el Hombre, en ensayos, Instagram, todas las redes, y bueno, la respuesta ha sido positiva. Venimos con toda y sabemos que vamos a dejar huella y a llevarnos los premios. Ahora sí, dejemos que estas tres mujeres lo deleiten con su música y su talento, no sin antes desearle muchos éxitos en su participación en el concurso del Festival Francisco el Hombre 2016. Ya no tengo bien, mi palabra se cansó, sobran las explicaciones cuando dices que todo se acabó. No tengo olvidarte, nadie fue tu amor, no pudo aguantar la primera vez que te que han tenido, no habrá resentimientos. Cuando me amabas caía la lluvia mojando la tierra del valle, y hasta las aves volaban alegres por la región. Ya no hay aroma de flores mojadas, y cae la lluvia que riega las flores, ya no se tiñen de verde los campos, desolación. Ay, recuérdame cuando escuchen mi verso tan triste. Recuérdame, recuérdame, recuérdame cuando escuchen mi verso tan triste. Recuérdame,
recuérdame. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, Guajira Channel, y manténgase informado de los principales hechos del departamento de La Guajira.